¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estas charlas, estos momentazos con vosotros y con vosotras. Y hoy estoy especialmente eufórico porque vuelven las ligas, las competiciones e incluso en España tenemos la final de la Copa del Rey entre Athletic Club y la Real Sociedad, que se está disputando en estos momentos. Estamos en el descanso, un partido horrible, horrible, ya lo hablaremos después. Me esperaba más, pero bueno, este vídeo es para hablar de Josep Guardiola. Y es que Guardiola ha hecho de Guardiola, ha hecho una guardiolada. Ya sabéis que de vez en cuando a Guardiola se le cruzan los cables y se enfrenta a equipos muy modestos y los eleva a los cielos, ¿verdad? Esto es típico en Guardiola. Se enfrenta al colista de la Premier, de la Liga o de la Bundesliga y nos vende la moto de que ese equipo que no gana a nadie es el próximo aspirante al título mundial de los pesos pesados de esa competición. Es decir, que sería el aspirante al menos a la Champions, ¿eh? Evidentemente, ya hace muchos años, muchos, que conocemos a Guardiola y sabemos que es un gran entrenador y que de vez en cuando es un gran vendedor de motos que cada vez le compramos menos. Yo hace muchos años, que a Guardiola le compro muy poquitas motos, prácticamente ninguna. Hoy, Guardiola ha hablado con los medios de comunicación, ya sabéis, vuelven las ligas y los entrenadores y algunos jugadores tienen que pasar por las ruedas de prensa. Algo que les da mucha rabia y no sé por qué, porque el circo funciona así. Sois los protagonistas y tenéis que deleitarnos con vuestras voces ofreciéndonos opiniones. Es lo que toca. No sé por qué están tan subiditos y parece que les molesta bajarse al suelo, ser terrenales y hablar con los medios. No sé por qué les molesta tanto, pero bueno, no a todos, no a algunos, a algunos. Hoy Guardiola ha ido de pobre, de pobre. Ya sabéis que en estas últimas fechas se habla de los fichajes de Haaland, de Lukaku, de Harry Kane y todos estos nombres también están ligados al Manchester City. Y estos días, aquí en Planeta Deporte, también lo hemos analizado, sabemos que el City es un equipo que pondría sobre la mesa más dinero que otros porque lo tiene, porque ya sabemos que lo tiene. Además, el City ya ha anunciado que no va a continuar con el Kun Agüero. Es decir, que ha dejado ahí en la punta, en el ataque, un hueco importante para que llegue una estrella. Pero hoy Guardiola nos dice, lo voy a leer, lo voy a leer porque creo que merece la pena, referente a estos rumores de fichajazos, dinerales, Haaland, decíamos, entre 350 y 400 millones, entre traspasos, comisiones a Dat Haaland y a representante Mino Raiola y salario 5 años, pues una barbaridad, pero es la cifra que se barajaba. Tras estas noticias, rumores si queréis, hoy Guardiola le preguntan y responde lo siguiente, No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero, no es posible, no nos lo podemos permitir, todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también. Lo más probable es que no fichemos a un delantero para la próxima temporada, ¿eh? Tenemos suficientes jugadores en el primer equipo y futbolistas interesantes en la cantera. Y tras estas palabras, Guardiola se quedó tan ancho. Pero yo desde aquí le digo un mensajito, le envío un mensajito a Pep. No te creemos, no te creemos. Quizás haces lo que te digan que es necesario que hagas para bajar los humos a otras personas o instituciones, pero el City tiene dinero, tiene dinero, y mucho, y mucho, y ha dejado fuera al Kun Agüero, no para apostar por alguien de la cantera, sino por apostar por una mega estrella, porque el Manchester City necesita una mega estrella para su afición, para vender el fútbol en Asia y todo lo que ya sabemos. Y obviamente, a Guardiola ya le cree muy poca gente. En el plano este del circo en paralelo, no en lo deportivo, en lo paralelo, en estas cuestiones de rivales modestos que parecen el futuro campeón del mundo, o con estas declaraciones sobre posibles incorporaciones, en las que
dice que el City no probablemente no fichará porque todo es muy caro. Pues si el City no puede fichar, a ver quién ficha, ¿no? Bueno, compañeros, compañeras, es que me habéis preguntado mucho por esta materia. Muchos de vosotros y de vosotras indignados con Guardiola, porque Guardiola es de polos extremos, ¿eh? O le amas o le detestas. Yo estoy por ahí, en medio. Hay veces que me cae muy bien y hay veces que no me cae muy bien en demasiadas ocasiones. Especialmente cuando se cree más listo que los demás o cuando va haciendo apologías políticas, discursos, que por ser un tipo que ha entrenado y ha jugado al fútbol considera que su opinión es influyente, que lamentablemente lo es. La suya y la de tantos otros, LeBron James... muchos, Xavi Hernández, el gran Xavi, que dijo que la democracia de Qatar, vamos, fantástica, Qatar, madre mía, y todavía muchos estamos esperando una disculpa del señor Hernández, que nunca llega, porque parece que algunos están por encima del mal y del bien, y que, no sé, de su cuerpo, cuando van al lavabo, extraen pepitas de oro, parece que es esto. Lo he dicho fino, lo he dicho fino. A ver, va, nada más, ¿no? Lo voy a dejar aquí porque si seguimos me voy a ir calentando y no. No creo a Guardiola, no le creo. Creo que el City va a intentar, por activa y por pasiva, de todas maneras posibles, hacerse con los servicios de un crack mundial, ya sea Harry Kane, ya sea Haaland, Lukaku, cualquiera. El City necesita un delantero centro de referencia y más con la salida del Kun Agüero, que a sus 32, 33 años... y lesiones con regulares, ya con cierta regularidad, caía lesionado, ya no daba el nivel para un equipo que tiene que dar el último pasito para ser uno de los grandes del planeta. A ver, es que, curiosamente, ahora, durante el vídeo, me están llegando montones y montones de mensajes sobre diferentes temas deportivos, especialmente de la Copa del Rey. Que ya he dicho la opinión, luego lo haré de la Copa del Rey, cuando acabe la final y tal. La primera parte no me ha gustado nada. De hecho, me ha sorprendido el bajísimo nivel, tanto de unos como de otros, la desorganización. No lo sé, quizás estoy en plan crítico y habitualmente ya sabéis que me gusta ver la parte positiva y valorar aquello que me ha gustado y quizás esconder bajo la moqueta aquello que me ha gustado menos, pero es que en el partido que estoy viendo hoy es que no hay mucho interés en los primeros 45 minutos. Quizás el mayor interés que he podido percibir son los comentaristas, los aquí en España, los entre el 5 los estoy viendo, clásicos, comentaristas, el locutor, clásicos aquí en España, no voy a entrar en detalles porque muchos no les conoceréis, exjugadores muy famosos, etcétera. Y parecía que el espectáculo era más ellos que no lo que estábamos viendo, porque lo que estábamos viendo eran centros sin sentido, alguna asociación, muy escaso nivel. Confío que la segunda parte sea mejor, ya lo hablaremos y espero disfrutarlo y después lo comentamos. Nada más. ¡Ah! Cuidado. Que la Serie A va a tener vídeo especial. Ha jugado la Juve, ha jugado el Milán, el AC Milán. Los dos han empatado y el Inter de Milán está jugando en estos momentos. Y de momento, dejadme que os lo confirme. De momento, a ver si lo tengo por aquí. En el minuto 81, el gol de Romelu Lukaku sirve para vencer al Bolonia. Si se confirma esta victoria del Inter de Milán en combinación con los empates del Milán y de la Juve... Pues claro, ya la Liga, el Scudetto, ya prácticamente sería del Inter. Algo que ya lo era antes de esta jornada. Pero bueno, lo dejamos aquí, que me estoy alargando demasiado y ya sabéis que a veces es bueno y a veces no lo es. El vídeo de la Serie A, cuando acabe el partido del Inter de Milán, lo voy a grabar. Y comentaremos Milán, Juventus e Inter de Milán. Y si todo acaba así, pues básicamente nos vamos a centrar en los aspectos de esta Serie A que son más destacables, que es también, mira, insistimos, el bajísimo nivel de esta Serie A que se le va a quedar un Inter de Milán que no juega a nada, pero a nada. ¿Qué sucede? Que los rivales juegan todavía a menos. Y mira que hubieron momentos de la temporada
en los que aquí hablábamos de una serie fantástica, básicamente por la emoción, y lamentablemente en el tramo final o en el último tercio de campeonato, el Inter ha encadenado muchísimas victorias consecutivas. Creo que esta sería la octava si se confirma, eso sí, a un nivel de juego paupérrimo, pero bueno, lo importante al final es el resultado. Y la victoria, que tras 9 scudetos consecutivos de la Juventus, parece que este tiene las papeletas que sea para los Nerazzurri. Lo dejamos aquí, seguimos, no os despistéis, ¿eh? ¡Planeta Deporte! Os espero. Gracias, chao, chao.